Listo, por favor. ¿Quién fue? Fernando fue el que me dijo que había hecho el de frío y caliente. Sí, señor, pero ya me conecto desde el computador. Estoy acá en el. Listo, hágale. Conéctate desde el PC para que miremos. ¿Quién me dijo Jesús? Uy, Jesús, excelente. Listo, Jesús. Compártanos pantalla y miramos entonces mientras que Fernando se conecta. Jesús, por favor, muéstrenos tu trabajo desde el ahorcado. Nada, profesor. Estaba como perdido porque en el horario me salía que era en la sala de sistemas 3. ¿Eh? Sí. Ah, sí, profesor. Uy, entonces es que ya veo por qué nadie está conectándose. Por favor, escribamos ahí en el grupo. Alguien escríbame en el grupo de WhatsApp, que es en la sala de sistemas 4, ¿no? Porque yo entré aquí a sistemas 4 y apareció que teníamos clase ahí. Yo, ah, bueno, pues es acá. Por favor, alguno escríbamele ahí a en el grupo de WhatsApp, que es en la sala de sistemas 4, ¿vale? Profe, ¿se ve? Sí, señor, sí, estoy viendo su pantalla. Acá está el juego del ahorcado. Listo, mirémoslo. Miremos el juego del ahorcado. Ah, espérame. Parece, se me enloqueció esta cosa. Permítanme. Acá es. Me empezó a fallar. Pero no estamos viendo tu pantalla. ¿No se ve? No, o Ah, sea, estoy espérame, viendo perdón. es la solamente una ventana que dice Free DFB Acá. nomás. Perdón. Listo. Creo que ya, ¿sí? Compártame todo. Sí, compártame toda la pantalla, Jesús. Eso sí es. Pero acá está. Ahora sí vemos toda tu pantalla. Epa. ¿Vas a ingresar un texto? ¿O qué vas a ingresar? Recuerde que si es un texto, tiene que colocarlo entre comillas, ¿no? Acá está. Muy bien, ejecutémoslo a ver cómo nos va. Salida. Estos son los qué, los guiones. Listo. Listo. Ingresemos la A. Colóquelo entre comillas. Profe, Dime, Samuel. profe, ¿hay alguien en sala? Sí. Ay, bueno, gracias. Uy, uno no, nueve. Ah, excelente, muy bien. Listo, ya tenemos la otra palabra. La R. Upa, excelente. Estoy volando, tengo una muy buena racha hoy. Vamos a colocar la E. Ah, me la puse en mayúscula. No, no para nada. Usted perdió una oportunidad. La vida son 5 días. Muy bien, listo, sigamos. Listo, voy a poner la letra I. Cuatro días, la letra P. Uy, la P, la R ya, bueno, pero ¿cuál será? La M. Vamos a ver si le atinamos. Uy, tres vidas. Le continuará ahí. A ver, ¿qué palabra puede haber ahí?
Proa, promesa, pro, que, ahí faltan dos palabras, dos letras, ¿cierto? Tres. ¿Tres palabras? Tres letras. Tres letras, perdón, tres letras, ¿qué tres? Creo que me la prueba. Prueba, profe, prueba. Prueba, prueba. Ah, pero ah, no me dejó adivinar. Listo. Ah, excelente, muy bien. Tu voz es prueba. Listo, ¿cuántas palabras usaste para el ejercicio? No logré hacer lo del banco de palabras. Entonces, acá en el código toca ir cambiando en la asignación la palabra. Irla cambiando constantemente. ¿Sabes cómo hubieras hecho fácil? Esto, con una función, con un programita, hubiera llamado banco de palabras. En el banco de palabras, allá tú te colocas, por ejemplo, que hubiese un número randómico entre 1 y 10, por ejemplo, 10 palabras que tú quieras. Entonces, si el número es 1, entonces la palabra es tal. Si el número es 2, es la palabra tal. Y me devuelve esa palabra en el llamado del procedimiento para que se use. Y ya, eso es todo. Entonces, pero acá, felicitaciones, Jesús. Muy buen trabajo, excelente. Muy bien, por favor explíquenos el código fuente para que todos lo veamos. ¿Listo? A ver, eso es de acá. Epa. Bueno, pues primero las asignaciones. La palabra, que es la que toca cambiarla constantemente, y es la palabra en sí. Las vidas y el word user. Word user, ¿sí? Sí, acá, perfecto. El código acá para win. Muy bien. Y acá está el ciclo. El ciclo que se repite en total la cantidad de palabras. Digamos, por ejemplo, que la palabra acá, gang. Entonces tendrá 4 líneas abajo. ¿Se escucha? Esperen que se me desapareció algo. Sí, sí, sí lo estamos escuchando. Muéstrenos esa función para mirar el tamaño de la palabra. ¿Cuál es? Acá, pero empezar. El en... El end word. Listo. Acá la mando al chat, por cierto. Y acá está la asignación del carácter, que es la palabra junto con esto, con el ciclo. Y acá la decisión en que si se genera la palabra, la letra correcta. Entonces, le va a decir que bien o mal. Déjenos ver cuál es la función que hiciste para... ¿Acá? Sí, eso. Sí, para si carácter es vacío. Listo, si carácter es vacío, entonces contabilícelos. Listo, sigue bajando. Acá están las otras asignaciones. Muy bien. Que son lo mismo. Y acá pues se termina el ciclo. Acá si se gana, si tiene menos de 100 vidas o si se gana, que son igual a 100. Muy bien. Acá esto, las letreros, insertar carácter. ¿Puedes mostrar el de la vida? Ah, perdón, acá, acá está este. Pero dice, si tiene más de 0 vidas mayor, y no has ganado, entonces entre a ese ciclo while, ¿no? Ah, ok. Muy bien, excelente. El word user para hacer para ir siguiendo acá para por si uno pierde una vida, por si no, falla una letra, pierde la vida. Y acá para seguir añadiendo letras. Muy bien. Y acá también el mismo código arriba, para el mismo ciclo más bien, perdón. El mismo len word. Y acá es esto. Carácter y esto. Esa pregunta que haces ahí, ¿cuál es? Ese substring word. ¿Qué es esa pregunta? String, ¿qué será? ¿Qué era? Bien, ahí que lo que estamos haciendo, para que todos lo veamos. Ahí, bueno, Jesús lo está haciendo, pero lo hizo muy rápido, ¿no? Entonces, lo que él hace es, bueno, primero pide la palabra. Palabra. Substring es letra por letra, y para ir poniendo el substring. Exacto, vaya colocándome ese valor y vaya busque dentro, como yo lo que le estamos diciendo es
la letra que, la, que el usuario ingresó, vaya y búsquemela en, el, en la palabra original. Si la encuentra, ¿qué hace? Ir poniendo la letra. Vas colocando la letra dentro de esa otra letra, ¿cierto? Muy bien. Sí. De lo contrario. De lo contrario, pues te va a restar vida. Bueno, arriba. De lo contrario, le restas una vida. Ahí en eso a la derecha. Le restas una vida. Quitas una vida. Y estás sumando el carácter. Listo. Ahí termina el ciclo fin para. Luego sigue. ¿Qué haces? Luego acá es la palabra. Como si uno, dependiendo si usted la acertó o no. Acá, World Lose Love Life. Si va a la U, se pierde una. Entonces, si se pierde acá estas. Y se pierden todas. Dará el mensaje de 200, perdido. Ok. Pues en el caso contrario, pues no. Acá era esto. El win. Acá, win or you lose. Y ya. Y ya, ¿no? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Cómo lo lograste hacer? Cuéntenos un poquito cómo lo hiciste. Recibí ayuda de un familiar. Bien, porque bien, más o menos bien. Yo tenía el boceto de cómo hacerlo, pero tenía principalmente un fallo en una variable. Muy bien. Bien, excelente. Muy bien. Excelente por la motivación y bacano porque... Pero entendiste todo el concepto y entendiste todo el proceso de montaje, ¿cierto? Sí, señor, más o menos. Sí, por ahí 75% se podría decir. Vale. No te preocupes, está muy bien. Felicitaciones. Bien, este ejercicio creo que es el más complejo que hemos hecho, inclusive más complejo que hicimos que el de calculadora y muchísimo más complejo el que hemos hecho, que fue el de la nómina. Listo, Jesús. Fernando ya llegó por ahí, ya se conectó Fernando al PC. Fernando. Listo. Vuelva, ¿ya te conectaste? Para que nos dice que ya tú has hecho el de frío caliente. Sí, señor. Listo, compártanos. Jesús, muchísimas gracias por su trabajo. Felicitaciones. Excelente. Bien, Jesús, Fernando, compártanos pantalla y miramos el ejercicio. Listo. Bien. Bien. ¿Cómo? Listo. Vamos a ver, pero no lo ejecutes todavía. Vamos a ver. Ese es el inicio, ¿cierto? Sí, señor. El programa principal. Ese es el programa principal. Creamos uno que se llama Hello y creaste un programa que se llama Penumbers. Y uno, thanks. Bueno, ahí uno ve el programa, lo ve uno así y dice, uy, está fácil el programa, ¿cierto? Listo. ¿Qué trae por dentro de ese programito? Miremoslo a ver. Listo. Uf, heavy. Listo, está súper bien. Listo. Ingresamos un número, pedimos el número randómico, sumamos o restamos. Listo, ejecutémoslo a ver cómo se vería. Dice, hello, welcome to Cold and Hot Program. This program simulates the games, same name. Nombre, John Fernando Flores Caballero. Muy bien, perfecto. Continuar. Input the number, time you think, to heart between 2 to 15. Ok, coloquemos 4. Oh my God, you are hot, try again. Okay, nuevamente entonces 2. Oh my God, you're hot. Okay, 3. Oh my God, you're hot. It's a trick game. Okay. Listo, 5. Miércoles, ya me estoy alejando. Listo, 1. Nice, you're right. The number correct is 1. You're right to 2. Ok, perfecto. Muy bien, excelente. Muéstrenos el software, Fernando, y explíquenos cómo lo hiciste. Sí, señor. Pues acá creé mil las necesidades solo de crear un subprograma. Y acá pues le pedimos el número. Acá pues que inserte la variable. Y acá puse primero la operación de random para que busque valores entre 0 y 15. Acá se me ocurrió la idea de, para que se acercara al número random, crear esta variable, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3 y menos 3, como para que cuando el usuario digitara estos números,
le saliera que estuviera caliente, ¿no? O sea, si el valor está, si el valor es, si el número ingresado es, tiene un rango máximo de 5 de diferencia, o sea, si un número, si es el 5 números de diferencia, está caliente. Si está más de 5, perdón, más de 4, está frío, ¿correcto? Sí, hasta 3. Hasta 3. Si el número es 5, entonces 8 es caliente. 8 es caliente, ya 9 es frío, ¿cierto? Sí, 6 ya sería frío. Digo, 9 ya sería frío porque ya supera el rango permitido. Muy bien, excelente. Pues, la variable para los intentos, comenzando desde 0. Acá pues puse un ciclo while. Acá para pues ponerle como la protección de menores de 0 y mayores de 15. Muy pues, bien. Si cumple esto, pues acá saldría que el número está por fuera de los límites y que pueden ganar un nuevo número. Entonces, acá para le ponemos otra vez la variable. Y acá, pues, si el número del usuario es diferente al número random, pues le sumará un intento. Uh-huh. Y pues acá le hará la pregunta. Acá puse la pregunta de lo de suma o resta. O sea, para saber si es frío. Y entonces se iría hacia la derecha y acá le sale pues que está muy caliente. ¿Sí? Ok. Si no, pues, si no se cumple la propiedad, pues le sale que está frío. Muy bien. Acá pues le pedimos otra vez la variable. Y si el número es igual a si el número del usuario es igual al random, le sumará un último intento, pues le saldrá que está bien. Y acá pues concatené con el número random y con el número de intentos. Y ya, acá ya saldría que cuando se acabe su programa, acá le agradecería por usarlo. Y ya. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias Fernando, muy buen trabajo. ¿Alguien más lo hizo? ¿Intentó hacer este ejercicio, el de frío caliente o el de el ahorcado? Oscar, Emerson, Juan, señor Juan, vente, Juan. Profe, yo lo intenté, pero pues no me salió bien. ¿Cuál intentaste hacer, el de frío caliente o el del ahorcado? El del ahorcado, profe. El del ahorcado era heavy. ¿Hasta dónde llegaste? Pues, ¿qué alcanzaste a lograr hacer? Pues, o sea, es que yo creo que lo hice, o sea, lo terminé, pero me saltó un error que no sé qué, o sea, por qué sale, pero creo que sí está bien, o sea, creo que sí lo logré terminar. Vale, listo. Bien, y a alguna de las señoritas, Daniela, Natalia, ¿alguno lo logró hacer? Paula. Marían, ¿cómo nos fue con el ejercicio, con los dos ejercicios, el del ahorcado y el de frío caliente? ¿No? ¿Tenemos? Bueno, vamos a hacer el de frío caliente, que es para que todos lo podamos ver. Este es un ejercicio bastante interesante, porque nos permite explorar nuevamente con juegos esto de tipo, así, jueguitos de este estilo, para poder más o menos intentar hacer este proceso. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a hacer el ejercicio. Y la idea es que podamos hacer todo, entre todos, el de frío caliente. Ya Fernando lo hizo de una manera muy interesante. Me gustó cómo lo hizo. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. A ver cómo nos va. ¿Listo? Como les he explicado alguna vez, este ejercicio es más de un trabajo. O sea, es muy difícil que un software de esta complejidad pueda ser similares a lo que el uno hace con el otro hace, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, pues, de manera, primero vamos a hacer en Excel. Siempre me gusta que estos ejercicios matemáticos, juegos matemáticos que llaman, nos ayuden a entender, pues, cositas sencillas. Hay un juego muy práctico que, pues, digamos que si nosotros tenemos aquí tenemos la opción de, por ejemplo, si escribe el número, vamos a colocar acá aleatorio entre 1 y, por ejemplo, pongámosle
entre 1 y 15, ¿cierto? Entre 1 y 100. Entonces digamos que él nos da este número, 60, ¿cierto? Nos da 60. Entonces vamos a hacer el ejercicio y vamos a colocar aquí usuario, el valor del usuario. Este es el randómico, entre 1 a 100, ¿listo? Vamos a hacer este ejercicio así visual. Y vamos a colocar acá valor del usuario. Entonces, valor del usuario. Digamos que el usuario ingresa un número, 30, ¿cierto? Y el número es 88. Vamos a hacer un rango que dice que si el valor está, el número cercano, vamos a hacerlo similar a como lo hizo esto Fernando. Si el número, la diferencia entre el número randómico y el valor de usuario es menor de 5, entonces vamos a decirle que es caliente. Si no, le vamos a decir que pues es frío. Es que lo que hacemos, simplemente hacemos una pregunta y le decimos que sí. El valor entre el número randómico menos el número aleatorio, ¿sí? Si esto es cierto, perdón. Entonces, si eso es cierto, le vamos a decir que es, perdón, creo que lo hice mal. Ah, creo que ahora me empezó a botar errores acá tontamente. Si la diferencia entre este, vamos a hacer aquí, ya se me olvidó algo. Absoluto, ¿sí? Valor absoluto entre este menos este, ¿sí? Aquí me daría un valor de 39, sí. Y ahora le vamos a preguntar acá. Sí. La pregunta sería, sí, el valor absoluto entre la diferencia, la diferencia de estos dos es menor o igual a 5. Entonces voy a colocarle aquí caliente. De lo contrario, voy a colocarle frío. ¿Sí? Pues, por ejemplo, el man colocó 87, vamos a colocar este, digamos que este calor, siempre que yo ingrese un valor acá, Excel me va a refrescar el randómico, entonces nunca lo voy a poder encontrar. Entonces va a ser difícil. Por ejemplo, mira, 87 y 20, la diferencia entre estos dos, recuerde que valor absoluto es el valor ABS, que es el valor absoluto, que si el valor es, por ejemplo, menos negativo, pues lo vuelve positivo. Ese es un valor matemático. Voy a colocarle aquí la diferencia entre este y este, entre este menos este, que fue lo que lo hicimos, así fue que lo hicimos, F3 menos F4, entonces nos da 20. Entonces 20 es pues mayor que 5, que es la diferencia entre los dos, pues obviamente nos va a decir que es frío. Digamos que yo ingreso acá, no sé, 10, y el man ya me dijo, mire, ¿sí? Entre la diferencia entre 10 y 7, entonces la diferencia me da 3. Entonces ya me bota el valor de caliente, ¿cierto? Y cuando el valor sea idéntico, pues sencillamente nos va a botar el error. Ese es el juego matemático que vamos a hacer, ¿no? Así que tengo eso por aquí, 25, él me dio 53 y me va a decir que el valor es frío, ¿sí? Entonces le vamos a decir colocar acá intentos, ¿cierto? Que nos diga cuántos intentos llevamos, que llevamos un intento, dos, tres. Le vamos a decir, oiga, tienes un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos, cinco intentos. A los cinco intentos, pues vamos a decirle que el juego perdió. Y si lo logró, bien. Y si no lo logró, pues de malas, perdió, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer este ejercicio de una manera pues diferente a la que la hizo Fernando. No significa que esté mejor o peor, simplemente que la vamos a hacer diferente, ¿vale? Entonces arrancamos pues con el ciclo base, que es simplemente mostrarnos un valorcito acá, ¿cierto? Una salida. Entonces, vamos a colocarle aquí la palabra de nuestro saludo. Recuerde que siempre buscamos es colocar un texto que nos quiera especificar todo eso. Entonces, el nombre y el nombre del software, pues vamos a llamarlo Cool Hot Number. Call number, ¿no? Vamos a decirle ese nombre así, no sé, cualquiera. Versión 1.0, ¿cierto? Recuerde que no podemos usar comas. Colocamos la palabra del maker, o sea, quién es el creador, en este caso, pues soy yo, Luis FDO, ¿sí? Castellanos, un description, ¿sí? Vamos a colocarle acá en description
Vamos a colocarle acá, entonces, ¿qué? This software, this game, video game, no, perdón, math game, math game, al juego matemático, try, simulate, hot and cold, ¿cómo sería? Find number, find number. Vamos a buscar el interfaz caliente. Eso es un juego típico. Nosotros jugábamos, pues, en la época de las escuelas, uno jugaba con frío caliente positivo, frío caliente hacia abajo, frío caliente hacia arriba. Ese es más complejito, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, digamos que si usted da un número, vamos en matemática, yo, por ejemplo, yo le digo acá que el número me dio 38, ¿cierto? Este, aquí me diría frío, pero frío hacia abajo, ¿sí? Frío hacia allá. ¿Cierto? Podríamos hacerle agregarle ese tipcito, por ejemplo, que si es positivo, que si es negativo, por ejemplo, acá le tendríamos que quitar el ABS, es que si es negativo le decimos que es frío hacia arriba y le decimos que si no es frío hacia abajo, entonces es para que la persona tenga, para ayudarle. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí 90, ¿sí? Y él me sacó 34, entonces acá me tendría que decir frío hacia arriba, ¿sí? O frío hacia abajo. Entonces es una, hay que hacerle una doble pregunta. ¿Lo hacemos así? ¿Qué les parece? Si le hacemos esa, le agregamos eso, que si es frío hacia arriba o frío hacia abajo, ¿sí? Y si ya está en el rango, pues simplemente le decimos caliente, para que pues obviamente no le vamos a colocar tan fácil el ejercicio, porque vamos a hacer un número rango. Vamos a hacerlo con así, vamos a hacerlo así con frío hacia arriba o con frío hacia abajo, de manera que cuando yo doy un número, yo digo, uy, mira, usted ingresó el número 90, pero el número randomico era 34, entonces usted está frío hacia arriba. Entonces la persona dice, uy, o sea, quiere que sea que tiene que ser un número mucho más pequeño. Entonces la persona dice, no, pues voy a colocar acá 5. Entonces me dice, uy, frío hacia abajo, ¿sí? Está por debajo del rango. Entonces lo que busca es hacer ese proceso y juega uno con ese, con ese proceso. Vamos a ver cómo nos va a ver el ejercicio. Les agradezco pues que a ustedes y unos conocimientos me ayuden a construir el software, ¿vale? Entonces, listo, paso número 1. Vamos a hacer el ejercicio de colocar pues el texto inicial, donde damos la bienvenida, quién es el creador, bla, 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 listo. Luego vamos a hacer varios programitas, ¿listo? Vamos a hacer un subprogramita que me permita esto, valorar o definir el número que voy a ingresar. Recuerda que tenemos un rango, el rango entre 1 y 100, o sea que si la persona me ingresa un número de 1000, pues no, simplemente le vamos a colocar un rango de valores, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí un programita. Vamos a hacer un programita que se llame P input number, ¿cierto? Espera, le colocamos la lupita. La lupa del magnifiers para que bloqueamos veo, ¿listo? Vamos a colocar acá, iniciamos esto. Vamos a colocar el P number. Y este señor lo que me va a retornar es una variable llamada B number, B user number, ¿cierto? B user number. Este señorcito nos va a generar acá un valor, ¿listo? Y acá entonces este, this subprogram returns the user valid number. Valid. Espera que creo que está escribiendo. A ver, me equivoqué en la asignación. Uy, ¿qué pasó? Un segundito, por favor. Valid, sí decía que se me había ido una de las valid number. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a decir al usuario que nos ingrese un valor, un número, para empezar a hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar, vamos a pedirle al usuario que nos ingrese un número, ¿sí? Vamos a decirle acá, input type, vamos a colocarlo aquí. Bien, por aquí sí, input, type, a number, ¿sí? Between
between zero, from zero, and coloquemos lo mejor en numérico. Zero and zero. Entre cero y cero. Listo, vamos a dejarle que nos ingrese ahí el número. ¿Listo? Uy, creo que me faltó la comilla. Sí, me faltó la comilla acá. Listo. Tiquitín. Listo. Listo, vamos a pedir el número. Vamos a colocar a bUserNumber. Vamos a ingresar acá a la variable bUserNumber. bUserNumber. Esa variable la que vamos a usar. Vamos a hacer el sistema de protección. Entonces vamos a hacer un while. Acá, donde le vamos a decir que si nos ingresa un número menor que 0 o mayor que 100, pues nos arroje un error. Entonces le vamos a decir que bUserNumber, si mientras que usuario número sea menor que 0, or bUserNumber mayor que 100, entonces vamos a botar un errorcito. ¿Qué errorcito? Entonces vamos a decirle que ese error, que ese número que ingresó no está permitido. Your number. Vamos a colocar acá un poquito. Hoy estoy viendo las cosas como más chiquitas. Number. Shall be. Inside. Between 0 and 100. ¿Listo? Listo. Vamos acá. Input again your number. ¿Listo? Su número debería estar entre 0 y 100. Ingrese nuevamente su usuario. Listo. Su número de usuario. Lo copiamos aquí. Control C, control. ¿Listo? ¿Qué hace este programita? Este programita lo único que va a hacer es que le va a decir al usuario que por favor nos ingrese un número. Oiga, mire, ingrésenos un numerito. Ay, perdón. Ingrésenos un numerito. Si el número es menor que 0 o mayor que 100, pues bótenos un error. Si acá nos va a botar un error diciendo, uy, acá nos faltó la R. Creo que me faltó la palabra R en el texto. Sí, señor. Recuerde que la palabra R es supremamente valiosa para el usuario identifique que hay algo mal en el proceso. Es supremamente valioso. Por favor, no lo olvidemos cuando arrojemos errores o cuando hagamos un tipo de comentarios al usuario. Tenemos que decirle que hay varias opciones. Opción número uno, donde yo simplemente le digo un error. Eso sería con rojo. Un error que es algo catastrófico, ¿cierto? Algo malo. ¿Sí? Esto es igual a algo malo en el software. Algo malo que pasó. ¿Cierto? Tenemos otras opciones, que es lo que llamamos de color amarillito, así como color naranja, que es lo que llamamos las alerts. ¿Cierto? Que las alertas es pilas que algo anda mal. ¿Sí? Pilas, hermano, algo anda mal, solucione esa vaina, no sé qué. Listo. Y la otra que vamos a manejar durante la creación de los software son simplemente los messages de tipo informativo, ¿cierto? De informativo. O sea, por ejemplo, esto que se salvaron los archivos, mensajes de tipo informativo, ¿sí? Mensajes de tipo info. Y son esas que tú dices, muy bien, se grabó con éxito, excelente, esto se pudo salvar el número, se logró el cometido. Bueno, todos esos informes que manejas. Estos son los tres que vamos a manejar durante todo el proyecto, durante todo el semestre, y de aquí para adelante siempre se manejan así, ¿cierto? Las alertas, que es, hermano, esa vaina se toteó, usted ingresó mal el número, la letra se fue mal, esa vaina se toteó, ¿sí? Palabras castizas, ¿vale? Alerta. Y la mira que estamos cagando, las miras que la estamos embarrando, pilas, ojo que trata de ser un poco más precavido en esas cosas. Un momento, por favor. Perdón. Y
los mensajes informativos, que es los que le permiten al usuario saber qué estamos jugando, ¿cierto? Oiga, muy bien por haber guardado la información, mañana tienes que hacer tal cosa, ¿sí? Esos mensajes informativos que no son mensajes de auxilio o mensajes de algo está pasando mal, sino mensajes que ayudan al usuario a entender la mecánica de nuestro software. Bien, entonces, este que nosotros hicimos, pues es un mensaje de carácter de error, ¿sí? Este que tenemos acá, pues es un mensaje de error, ¿cierto? Es un mensaje que dice, oiga, qué pena con usted, pero ni por el puerracos yo lo voy a dejar entrar al proceso porque no está dentro de mi rango permitido. Usted debe ingresar un número entre 1 y 100. Que no tires de malas, no te voy a dejar pasar hasta que no lo ingreses. ¿Listo? Esos son lo que llamamos nosotros nuestros sistemas de protección, que son supremamente necesarios. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? Pues simplemente lo dejamos acá dentro de un while. Si el man se queda acá, dentro de un while. Acá. Ingresaste un número diferente, menor que 0, mayor que 100, entonces te vas a quedar acá infinitamente en ese ciclo hasta que no ingreses un número entre 0 y 100. Y de malas, suerte, agonía. Sí, ya demándeme, pero no te voy a dejar pasar hasta que no ingreses un número entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces, y al final, pues él simplemente hace aquí el return, me devuelve el programa principal y el programa principal fundamental. Eso es lo que vamos a hacer con el proceso. Entonces, ya tenemos nuestro programita base, que es el P-input number, ¿cierto? Entonces, el P-input number. Ahora vamos a hacer lo que Fernando hizo al inicio, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un número de sistema, o sea, es el número del sistema que vamos a hacer el proceso, ¿listo? Entonces vamos a colocar acá B, sys number, ¿sí? El número secreto, el número que tenemos que colocar. Entonces, recuerden, utilizamos el sistema de random, donde vamos a colocar un número hasta 100 y le vamos a sumar más 1. ¿Por qué le sumamos el más 1? Porque si no, nos va de 0 a 99. ¿Listo? Uy, acá acabamos de cometer un error. No es de 0 a 100 el problema. Es de 1 a 100. Ahí en el random no es 1 más. Sí, puede ser 1 más o puede ser random más 1. No importa el proceso. Aquí hay una declaración. No es de 0 a 100, sino de 1 a 100. ¿Vale? Para que lo tengamos presentes. Entonces, hacemos esa corrección aquí en el texto para que el usuario lo tenga claro. Volvemos acá y le decimos, yo puedo colocar, como eso es una operación de suma, o sea, yo puedo simplemente puedo colocarlo así, random más 1, puedo colocarlo 1 más rand. Digamos que no existe el orden de los, como dicen por ahí matemáticamente, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, en estos momentos tenemos dos variables, ¿cierto? Tenemos la variable, una variable que se llama, vamos a ponerla aquí, este que lo llamamos acá B, sys number, ¿sí? Y este que llamamos B, user number. Tenemos esas dos variables. Este que se genera automáticamente a través de un número randómico entre 1 y 100, y este que es un valor que vamos a ingresar de manera manual por el usuario. ¿Listo? Y vamos a hacer el proceso. Listo. Listo. Vamos a colocar otro aquí de intentos, de intents. ¿Sí? De intentos. Para que nos. Bueno, coloquemos. Intents o appends, veámoslo intent por ahora. Intents y coloquémosle que vamos a darle 5 intentos. ¿Listo? Vamos a darle 5 intentos y vamos a darle aquí la opción de si win, ¿sí? De win es 0. O sea, para saber si la pelota ganó o no ganó. Vamos a manejar esas tres variables. Entonces, vamos a llamar el programita. Aquí, vamos a llamar el programa. ¿Cómo es que llamamos nuestro programa? Nuestro programa se va a llamar P-intent number, ¿cierto? Entonces, la P aquí se me fue mayúscula. Es B user number, es P-intent number. Lo llamamos aquí al programa principal. Entonces le decimos, este se llama mi programa principal. Y ese programita, cuando se ejecute allá por dentro, me va a devolver una variable. Y la variable se va a llamar B
user number, ¿cierto? Así se va a llamar la variable que yo voy a tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos, cierto? En estos momentos, si lo hacemos en un dibujo así pequeñito, nosotros tenemos un programa principal, ¿sí? Y acabamos de tener un programita. Ese programita se llama PUserNumber, ¿no? PInputNumber. Así se llama nuestro programita, ¿cierto? Uy, pero lo borramos acá mejor, que está muy lámpara. Entonces tenemos un programita. Espérame que ahora me quedo grande. Tenemos un programita que se llama PInputNumber. Y ese programita, cuando yo lo llame, me va a retornar una variable. Esa variable se llama PUserNumber, ¿cierto? Esa variable, él me la va a retornar al programa principal. ¿Listo? Entonces, en estos momentos tendríamos cuatro variables. ¿Cuáles son esas cuatro variables? Esas cuatro variables serían. Teníamos cuatro variables. Una que se llama PSysNumber, ¿cierto? Que es un número randómico, es un random entre 1 y 100, ¿cierto? Entre 1 y 100. El man me va a demorar un número aleatorio entre 1 y 100. Así. Después tenemos una. Ay, creo que aquí tenemos que colocar la. Aquí cometí un errorcito. Es bintens, ¿no? Intents, que es igual a 5. Tenemos otra que se llama bwin, que vale 0, que es donde me dice win es 1, donde gano, o bintens, pues es 0. ¿Listo? Entonces arrancamos en ese proceso. ¿Listo? Y además de eso, tenemos una nueva variable que se llama bUserNumber, ¿sí? Que este señor me la devuelve un programita que se llama bInput. Input. Nada. ¿Sí? Hasta ahora vamos así. ¿Listo? Sería como la variable que tenemos por defecto hasta el momento. Déjala por aquí chiquita para el texto. Vamos a cambiarle aquí los nombres a las variables que tenemos por default. Es bintens. Este es, ahora se llama bintens. Siempre se me olvida la variable bquins. Bien. Ya llamamos el programa. Ya lo llamamos. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a hacer pues todo un proceso de valoración. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer es saber si logramos atinarle o no lo tiramos. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es que si el man le pregunta, o sea, el man ya me retornó, el número. Ahora podemos mirar que el número no sea diferente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer una pregunta. Es la pregunta que vamos a decir, bueno, mientras bSysNumber sea diferente de bUserNumber, ¿cierto? Mientras este man sea diferente, ¿cierto? Mientras este man sea diferente, y an y bintens, intens sea mayor que cero, métase, ¿cierto? Entonces yo le digo, oiga, esto, ¿el man le atinó? No le atinó, ¿listo? Entonces vamos a ampliar un poquito de esto para que lo vean mejor. Yo digo, si el número que generó el sistema, ¿sí?, es diferente al número que el usuario ingresó, y además de eso, los intentos son mayores de cero, entonces quedes en un ciclo infinito. ¿Qué va a hacer en ese ciclo? En ese ciclo vamos a hacer el ejercicio de valorar si es frío o caliente. Vamos a decirle ahí es frío o caliente. Es aquí donde vamos a empezar a hacer las preguntas de qué tipo de opciones es. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que los números son diferentes. Entonces, lo primero que vamos a preguntarle aquí, vamos a decirle los intentos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que sumar es los intentos. Ya bintens. Intents. Ay, Dios mío. Intents.
es igual a B intents menos 1, ¿cierto? Porque ya no llevaría 5 intentos, sino que ahora llevaría 4 intentos, ¿cierto? Entonces ya vamos a darle 5 intentos a la persona. Si después de 5 intentos, ya se acabó el software, porque si no, ¿cuándo termina esa vaina? Profe, ¿en el while es intents menor o mayor? Mientras intents sea mayor que 0. O sea, mientras tú tengas al menos una intención para jugar, juegue. ¿Listo? ¿Qué le vamos a decir? Vamos a darle 5, vamos a 5 oportunidades. Ok, vamos a colocarle acá. Eso nos faltó decirle acá al usuario, ¿no? Que tiene 5 intenciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a decirle, usted tiene 5 intentos, ¿cierto? Entonces vamos a darle, vamos a colocarle aquí. You have 5 tries. Tries o intents, ¿cierto? Para que la persona tenga claro que son 5 intentos, se siente, el man arranca, listo, pum. ¿Es igual? No, papi. Yuca, se acabó esa vaina. ¿Listo? Entonces, el man empieza a preguntar acá, listo. ¿Listo? Entramos acá. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Listo? Preguntamos aquí. Entonces, aquí vamos a hacer una operación matemática para que sepa qué tan diferente es, ¿no? Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, acá, BDIF, la diferencia entre los dos números, que sería la diferencia entre BSIS number menos BSIS, B user number, ¿cierto? Entonces, en estos momentos tenemos una variable, esta casillita, miren, esta casillita que tenemos aquí, de la diferencia de los dos, ¿cierto? Acá, este man yo le digo, oiga, vaya y résteme este señor. Ay, vaya y reste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el usuario llegó e ingresó 90, ¿sí? Y el número que me dio me da 79, que es la diferencia entre este y este, ¿cierto? Este y este, porque el número que me dio el sistema es 100, sin, perdón, 11, el número que ingresó el usuario es 90, pues la diferencia es 79. Desde acá le decimos, oiga, la diferencia entre usted y usted, ¿es esto mayor de 5? Sí. Ah, bueno, entonces si es mayor de 5, vaya, mire a ver si es negativo o si es positivo. ¿Listo? Entonces, acá lo que vamos a decirle que es si la diferencia, desde acá vamos a decirle que si BDIF, ¿sí?, es menor que 5, perdón, mayor que 5, or BDIF menor que menos 5, ¿sí? O sea, si se sale de ese rango, ¿sí? Recuerde que el rango, por ejemplo, vamos a ver si le atinamos. ¿Sí? Bueno, muy grande, vamos a darle 40. Vamos a poner que vamos a decir que no lo terminamos hoy nunca el ejercicio. Digamos que lo han colocado 50, ¿cierto? Y yo coloqué 45. El tipo me da 5. Listo, entonces me dice, oiga, es caliente. Si yo le digo 55, ¿listo? Me da menos 5. ¿Sí? Entonces yo le digo, oiga, si la diferencia que yo tengo acá es mayor que 5 o menor que 5, entonces eso significa que usted está en ese proceso, ¿cierto? Si estoy viendo, pero si es menor que 5, perdón, menor que 5, o mayor que menos 5, pero, aquí estoy confundiéndome la cosa. No, paréntesis acá, discúlpeme en un momento. Vamos a hacerlo de otra manera porque si no lo terminamos hoy nunca. Se nos va a volver muy largo. Es de FD, valor absoluto. Vamos a usar el valor absoluto. El valor absoluto creo que es ABS. Entonces vamos a colocarle acá. ¿Recuerdan lo que nosotros hicimos acá, no? O sea, si nosotros hicimos, oiga, si la diferencia de ABS entre usted menos usted es 5 o menor que 5, es caliente. Si no, vaya a mirar así. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer acá exactamente. Si ABS... BDIF es menor
o igual que 5, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir aquí que usted está caliente. Es, you are, ¿cómo es que se coloca muy caliente? Es, you are hot, se llama así, you are hot. Usted está caliente. Listo. Ahí tendríamos el proceso. ¿Listo? ¿Me dejas ver el if, por favor? El if es simplemente el ABS. Es este ABS que nosotros hacemos. Recuerde que la función ABS me retorna el valor absoluto, un número. Y si el número sea positivo o negativo, él siempre me va a retornar un número positivo. Si yo le ingreso que la diferencia nos da menos 3. Entonces, no, venga, no se ponga a matarse la cabeza. Entonces, además, simplemente me devuelve positivo. Entonces, si el valor que me va a dar la diferencia me da sí, menor que 5 o igual a 5, significa que el man está cerca, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos. Por eso, ¿puede poner la asignación de DIF? Qué pena. ¿Mostrar la asignación de DIF? La de DIF es la resta entre BUserNumber menos BUserNumber. O sea, la diferencia entre el número que se generamos aleatoriamente menos el valor del usuario digitado por el, perdón, el número digitado por el usuario. ¿Estamos? ¿Voy bien ahí o voy muy rápido? Por favor, si sienten, recuérdenla, por favor, si vuelvo a decirles claramente, si sienten que voy muy rápido, venga, no tengan pena. Venga, hermano, profe. Bájele a las pepas, usted esta mañana consumió algo que no fue, eso que usted consumió esta mañana no era cilantro, esa vaina fue otra cosa rara, bájele esa vaina, apague la moto, explíquemelo mejor, no se sientan intimidados, no es que nadie pregunta, Mari, ¿qué eso significa que todo el mundo entiende y yo soy el único que no entiendo o la única que no entiendo? No, hombre, profe, qué pena, explíqueme de nuevo que es que no le entiendo, está bien, mira, anoche... yo trabajo para un banco, como asesor en un tecnológico. Y ayer nos reunimos con unos asesores del banco que me estaban explicando cómo ejecutar una función. Nos sentamos a las 2 de la tarde y nos levantamos de aquí, de trabajar obviamente en línea, a las 9 de la noche. Imagínate, desde las 2 de la tarde. Y ellos expliquen, mire, es que el software tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y... no. Vuelve y explíqueme. Bueno, ¿y qué pasa así? No, imagínense, 7 horas para entender lo que el software tenía que hacer, ¿cierto? Y yo no les explicaba, no, es que mire, 7 horas explicando. Y estamos hablando entre gente dura a nivel bancario, entre ingenieros muy inteligentes, porque no era yo el único que estaba. Están otros que son muy pilosos para estos temas. Y literalmente nos gastamos 7 horas haciendo la explicación de cómo se hace el software. Entonces, imagínense, si ustedes apenas están empezando y no entienden, ahora esta gente que lleva 10 años, o más, o 15 años, o 20 años en la profesión, y les cuesta trabajo entender, pues mucho menos nosotros que estamos apenas empezando. Entonces, vuelvo a decirle, si sienten que voy muy rápido, profe, o si les da pena, entonces es que de aquí que todo el mundo se entere, ustedes tienen mi WhatsApp, yo tengo 2 pantallas, yo tengo acá mi pantalla, que es donde estoy presentando todo lo que estoy haciendo, pero es que ustedes me ven que mi cara siempre está así, porque la cámara está aquí, pero mi pantalla está a este lado, sí, yo tengo 2 pantallas. Entonces, pero yo estoy viendo el WhatsApp, entonces si alguien tiene una duda, profe, la verdad, explique esa vaina, porque estoy perdidísimo. Listo, yo no voy a decir, es que allá Juan Felipe Villamil está diciendo que no entendió un pepino, vamos de nuevo porque ese man está negado. No yo voy a decir eso. Digo, listo, ¿sabe qué? Volvamos de nuevo. Pero pregúntenme que yo estoy aquí, es precisamente para eso, para enseñarles, para hacer las cosas muy bien, para que todos podamos aprender este tema que es muy interesante y muy apasionante. ¿Listo? Después de mi pequeña intervención, sigamos. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Hasta ahora llevamos, hagamos un pequeño feedback, llevamos unas variables iniciales donde acá tenemos una variable que se genera de manera aleatoria en un rango entre 1 y 100, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra variable
que me permite mirar los intención o las intentos que va a tener el jugador para adivinar el número, ¿cierto? Y una variable que puede ser o 0 o 1, en el cual me permite determinar si gané o no gané, ¿cierto? Si la persona ganó o no ganó, acá. Eso es solo lo que me permite. Estamos arrancando en ceros. Arrancamos en ceros porque inicialmente pues el juego no puede empezar con la opción de que el jugador ganó. Va a empezar con la opción que el jugador perdió. Pedimos un número por teclado. Acá por dentro tenemos un programita grandote donde tenemos una serie de código fuente. Ese código fuente le pide al usuario que nos diga esto, que nos diga un número entre 1 y 100. Y si el número es diferente de ese rango, menor de 1 o mayor de 100, le va a generar un error diciendo que es que no lo acepta. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Luego hacemos esto. Si el número no es igual, o sea, si el primer número que usted ingresó no es igual, lo primero que hacemos es mandarlo para un while, ¿cierto? Acá lo tenemos en un while, perdón. Ese while se queda acá finitamente, porque tiene 5 intentos, ¿cierto? En el primero, entonces, lo primero que hacemos es decirle, bueno, primero que nada, ya sus intentos no son 5. Ya, ahora sus intentos es 5 menos 1, que sería 4, ¿cierto? Calcúleme la diferencia entre los dos números. Entonces, coja el número que cogió el sistema, coja el número que cogió el usuario, réstelos y me va a dar un número. A ese número yo le cojo y le calculo el valor absoluto. Es para no poderme sacar con menos y con negativos. Y si ese valor absoluto es menor o igual que 5, yo le voy a botar un mensaje que diga, oiga, estás caliente. ¿Listo? Pero aquí viene la parte interesante. Si el número es mayor que 5, significa que se sale del rango que nosotros permitimos. Entonces nos vamos a venir por este lado y vamos a decirle que si es frío, frío hacia arriba o frío hacia abajo. Esto es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle aquí el ejercicio. Entonces vamos aquí, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que preguntarle es que si el valor es negativo o el valor es positivo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa pregunta. Entonces hacemos la pregunta acá. Ya sabemos por aquí, si se va aquí por la derecha, por la izquierda, perdón. Si el man se viene por aquí, ya sabemos que el número que tenemos aquí en BDIF es un número que es menor que menos 5, ¿cierto? O mayor que 5, ¿cierto? Menos 4, perdón, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, o 6, 7, 8, 9, cualquiera de esos números es la que tenemos acá. Entonces lo que tenemos que arrojar acá es que si el número es positivo, ¿cierto? Significa que el valor es hacia arriba. Y si el número es negativo, ese número es hacia abajo, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo de cerrado, ¿cierto? ¿Por qué hacemos ese proceso? Porque, por ejemplo, si yo digo, recuerde que estamos restando basis number menos b number. Entonces, estamos haciendo acá, oiga, si yo al restar este número del que me dio el sistema menos el que me dio el usuario, me da, entonces yo le digo acá, oiga, cójame usted y résteme el número del sistema y réstele el número del usuario. Si el número me da negativo, ¿qué pasa? Estoy hacia arriba, ¿cierto? O sea, el número frío es hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo le di acá 70, ¿sí? Él me da ¿qué? Menos 20, pero este frío sería frío hacia arriba, ¿cierto? Entonces acá le decimos, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esa pregunta. Si este señor es mayor que cero, entonces este sería frío hacia abajo, ¿cierto? De lo contrario, es frío hacia arriba, ¿sí? Entonces, mira, ¿sí? Frío hacia arriba. Pero si yo, por ejemplo, le doy 30, él me dice frío hacia abajo. O sea, el rango que usted me está ingresando, el número está muy hacia abajo. Pero ahora lo que tengo es muy hacia arriba. Entonces, vamos a hacer esta preguntita. Si el número que arroja es mayor que cero, pues es frío hacia abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir acá, sí. BDIF
es mayor que cero, ¿sí? Mira, es la misma pregunta, ¿sí? Si aquí es G5, ¿no? Mayor que cero, pues es frío hacia abajo. Entonces, si eso es cierto, entonces le vamos a colocar acá, ¿sí? Entonces es cool. Vamos a colocarle acá. Vamos a ver si estaría bien así. Entonces, vamos a colocarle acá cool down, ¿no? Vamos a colocarle acá cool down, ¿no? Arriba hacia abajo. Y el T acá, simplemente le vamos a colocar frío hacia arriba, ¿cierto? Entonces, pues aquí le vamos a colocar cool up, ¿cierto? Frío hacia abajo, frío hacia arriba. Listo. Eso es todo lo que vamos a ayudar para que el usuario pues tenga claro este ejercicio. ¿Listo? Listo. Aquí ya venimos y vamos a pedir nuevamente que nos ingrese el número. Copiamos este, que es el de ingreso de número, y lo ponemos aquí abajito, control V, ¿cierto? Vamos a alejarlo un poquito para ver si lo explicamos mejor, ¿listo? Entonces, volvamos a los rayoncitos y a los matachitos, ¿cierto? Perdóneme que yo sea muy incisivo en hacer rayitas y todas esas vainas. Algún día los voy a invitar, no podamos tener un proceso mucho más tranquilo con los del banco, para que usted vea las reuniones ya a nivel profesional, cómo son, todo el tiempo rayando, usted ve esa pantalla, eso parece un cuaderno de un niño de preescolar, usted no, pero es que yo le doy clic acá, y si usted va atrás, se viene para acá, y está previo, y usted termina yendo, hijo madre, eso es una rayadera, porque todo el tiempo estamos rayando, mira qué copy, porque los ingenieros, o al menos los sistemas, son muy gráficos, ¿sí? Esto, se pega en nuestras cabezas, ¿sí? DFD, recuerdas, es un tema netamente académico y se queda en la parte académica. Pero a partir de mañana vamos a arrancar un tema ya a punta de escribir código fuente, o sea, ya nos alejamos de este universo, ¿sí? A partir de mañana vamos a empezar a instalamos una, la clase nos vamos a dedicar a instalar una aplicación que se llama IntelliJ IDEA. Y vamos a hacer todo el proceso, el paso a paso, de todo hacer, cómo se instala, cómo se monta, cómo se hace para poder hacer el proceso de la instalación. ¿Listo? Entonces no se preocupen, mañana hacemos el paso a paso. Recomendación, bueno, ahorita las damos al final de la clase, pero no salimos, ¿listo? Para no salirnos del tema, porque si no nos terminamos haciendo todo lo contrario. Entonces, estamos en este proceso. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Entonces, si el tipo una vez ingresa el número, que ingresó el número, el mansito, el usuario ingresó el número. Si el número es diferente de el número ingresado, entonces se queda en un ciclo, ¿cierto? Se queda aquí en este ciclo. El mansito se queda acá en este ciclo. Un ciclo while, un ciclo de pregunta. Entonces, oiga, usted se equivocó. El primer número que usted ingresó, papi, ese número no fue el suyo. Entonces, qué pena, pero ya no tienes 5 intentos, sino que ahora tienes 4. ¿Listo? Vaya y calcúleme la diferencia para saber. Voy a ser buena gente, te voy a dar una ayuda. Para que no te sientas mal, ¿cierto? Entonces le digo, oiga, el número que tú me ingresaste, la diferencia es menor que 5. Sí, si es número, bien. Estás súper bien, estás caliente. O sea, vas bien, casi le atinas. Bien. Si el número que tú ingresaste, comparado con el número que tiene el sistema, es diferente de 5, y significa que tu número está fuera del rango de caliente, ¿cierto? Entonces ahora preguntamos, si el número es positivo, significa que el número es más pequeñito. Si el número es negativo, significa que el número es más arriba del número permitido. Entonces le generamos el cool down y el call up, ¿cierto? Después de eso, le decimos, oiga, ingrese nuevamente otro número. Y volvemos y hacemos el ejercicio. Listo, ta, 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 ta. Esto sería el ciclo básico. Aquí nos falta una partecita que es donde vamos a verificar si ganó o no ganó. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá el ejercicio. Empezamos a hacer el paso a paso. ¿Listo? Tiquitín. Uy, acá de una vez me botó el primer error. ¡Qué belleza! A ver, qué mula, mira. Aquí se me fue una coma.
Listo. Listo. Ejecutar. Ah, espere, que lo voy a hacer paso a paso. Listo. Entonces, paso number one. Listo. Impresiona aquí el texto visual, la salida visual, donde le vamos a decir al usuario de qué se trata el software. Usted tiene 5 intentos. Perfecto. Arrancamos. Tiquiti. Arrancamos con la inicialización de las variables. Entonces, aquí tenemos las variables. Vamos a mirar acá el show. Vamos a arrojar acá las variables para que nos mire las variables. ¿Cuáles son las variables? Entonces, la primera variable es bSystemSysNumber. Entonces, mira, el número del sistema es 31. ¿Listo? Vamos a darle aquí nueva. Vamos a darle acá bIntents. ¿Sí? Tengo 5 intenciones, ¿sí? Que es lo que nosotros hicimos acá. Si ustedes quieren ver cómo es ese proceso, ustedes le dan clic acá en las gafitas. Se vienen aquí, él les saca esta ventana y ustedes le dan clic aquí en Watch Expression y le colocan el nombre de la variable. Entonces, en este caso, yo quiero la variable bSys y quiero que me muestre la variable bIntents, que es la que me muestra aquí, ¿sí ves? Entonces, aquí el sistema, cuando hizo la asignación, me devolvió el número 31, ¿sí? Pues digamos que eso. Pues aquí, por la cuestión de debug, que lo que estamos haciendo, como la auditoría, de que la cosa se funciona bien, es lo que estamos en ese proceso, ¿listo? Entonces, sigamos acá. Vamos a darle siguiente. Ingresa al tipo, al subprograma, ese subprograma que me permite obtener el número del usuario. Nos saca acá una imagen que dice ingreso un número de 1 a 100. Si yo ingreso un número, por ejemplo, 900, pues el tipo de una vez ingresa al while, ¿cierto? Me va a botar, me dice, qué pena, error, de una vez, uff, una alerta, ta. 200, su número debería estar entre 1 y 100, ingrese nuevamente su número, ¿cierto? Entonces, yo le ingreso el número, nuevamente, voy a ingresar, por ejemplo, vamos a dejarlo por default, y nosotros cuatro porque nos salió 31, ¿cierto? Vamos a colocarle 60 para hacer el ejercicio, ¿vale? El tipo termina el while acá, mírenlo, tin, 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 vuelve a la pregunta, como ya está dentro del rango permitido, se sale, vuelve al programa principal, entra al while, o viene y pregunta al while que si el número es diferente al número del sistema. En estos momentos vamos a ponerle acá watch expression, y vamos a colocarle acá bUserNumber, para tenerlo claro. Entonces, obviamente, sabemos que el valor es 31 y el valor del sistema, el del usuario es 60. Por lo tanto, no va a cumplir esta va a cumplir esta condición, ¿cierto? Entonces, él viene acá y le decimos siguiente. ¿Sí ven? Cumplió la condición. ¿Por qué? Porque los números no son iguales y está listo. Entonces, viene acá y dice, oiga, ¿cuánto los intentos? Me hace el favor y me le resta 1. Tiquete, mire, ahí está, ¿sí? Ya nos quedó acá el intento, ya no vale 5, sino que vale 4. Ya tienes 4 intenciones, ya no 5, sino 4, parcero. ¿Listo? Entonces, haga, listo. Viene y continúa el tipo. Oiga, ¿la diferencia es menor que 5? Pues, obvio no, ¿cierto? Porque la diferencia entre 31 y 60, pues es mucho mayor, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí bDiff. La diferencia es menos 29. Quiere decir que el número ingresado es más alto que el número que estoy ingresando, ¿cierto? Entonces, como el número es más alto, él viene, obviamente, es mayor que diferencia que menos 5, pues obvio sí, ¿cierto? El número que nos da el valor absoluto sería 29, que sería el valor absoluto, no 9 menos 29. El valor negativo es menos 29, pero el valor absoluto sería 29. Como ese número es antecedente, se viene por acá. Pregunta, ¿el número es mayor que 0? Obviamente no, ¿cierto? Se van a ir por acá. ¿Listo? Aquí. Entonces le va a venir por acá. Sí, mira, acá lo tenemos. Y nos va a mostrar un error que dice cool up, ¿sí? Y continuar. ¿Listo? Termina la pregunta. Termina la pregunta. Vuelve a decirnos que por favor ingresemos el siguiente número. ¿Sí? Input un número entre 1 a 100. Vamos a ingresarle otro número.
¿Cuál tal que tenemos 31? Vamos a ingresarle 33. Vamos a ingresarle un 33. Eso, vamos a ver aquí un 33. César. Vuelve aquí. Eso. 33. Vuelve el while. Mire, ya, dése cuenta que ya vuelve y hace todo el proceso matemático. Ya nuestro amigo, ya nuestras intenciones ya no valen 4, sino que valen 3. Sí, mira, aquí ya nuestro amigo ya no vale 4, sino 3. El número del sistema sigue siendo 31. Nosotros ahora mandamos el 33. La diferencia entre los dos es menos 2. El valor absoluto, pues, sería 2, ¿cierto? Entonces, ya llega aquí y Green pregunta que el valor absoluto entre los dos y se tendría que venir por aquí, ¿cierto? Y nos va a mostrar un error, sí, nos va a mostrar una alerta, ¿cierto? Así que le vamos a dar acá, mire, si ve, y nos va a mostrar, usted está caliente, you are hot, listo, perfecto, termina la pregunta, vuelve y nos mandamos, si ven la importancia de los subprogramas, imagínense no usar subprogramas, qué miércoleros, cambio si yo hago subprogramas, yo me ahorro visualmente todo este proceso, mira, acá ya por dentro el man va y pide el número, ta, 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 listo. Sigamos jugando. ¿Listo? Listo. Venga, borramos esta vaina para que no nos confundamos. Esto acá. Esto. Ingrese otro número. Vamos a hacerlo de solo maldad. Vamos a perder. ¿Listo? Vamos a arrojar acá 40. Listo. Vamos a continuar acá. Listo. El tipo viene acá. Vuelve a hacer la resta. Ya tiene solo dos intenciones. ¿Sí ven? Mire, ya solo tiene dos intentos. Listo, hace la pregunta, me dice que club up, obviamente porque me fui para arriba, listo, aquí vuelve y pide el número, voy a colocarle 10, voy a perder de manera adrede, ¿no? A ver qué pasa, ya tengo solo una intención, mírala acá, si ya me queda solo una intención, ¿sí? Acá me va a decir que call down, ¿cierto? Termina el ejercicio. Vuelve a pedirme otro número. Vamos a ingresar, no sé, el 99. Digamos que estoy más perdido que en el día de la madre. Listo. Aquí la diferencia, tan, tan, tan. ¿Cuántas intenciones me quedan? Cero intentos. Cero intentos, ¿cierto? Entonces, al tener cero intentos, call down, ¿sí? Aquí vuelve a hacer proceso, mira, termina, vuelve a pedirme otra vez el número, ¿sí? Vuelve a ingresar acá el número, va a ingresarle, no sé, 80, pero tenemos acá un problema, y es que cuando él viene a preguntarme, este valor, ya el sistema me dice, parce, qué pena, pero usted ya no puede entrar más, ¿cierto? Porque yo ya, ¿cuántos intentos tengo? Mira, cero intentos, ¿cierto? Entonces, él viene acá, viene a preguntar y ¡pum!, se sale, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos preguntar al sistema, oiga, dentro de, ya terminamos el while, ¿cierto? Entonces ya terminamos acá el while, y en estos momentos, aquí ya el tipo se salió del while porque se le acabaron sus intentos y no logró atinarle, ¿cierto? Y terminó, ¿cierto? Entonces el tipo se salió del while. Entonces aquí lo que debemos hacer una pregunta después del while es saber si cuando se sale de ese while, ¿cuánto se quedó con un intento o sin intentos? Entonces la pregunta que le vamos a hacer acá para terminar y para saber si ganó o perdió es preguntarle cuántos intentos le quedaron disponibles. Si el tipo llegó con cero intentos al final del programa, significa que ¿qué? Pues que perdió. O sea, simplemente terminó sus intentos y chao, perdió. Pero si logró atinarle, significa que al menos le quedó un intento, ¿cierto? Al menos quedó con un intento. O sea, pues le vamos a decir, si de intents mayor que cero, si eso es cierto, le vamos a decir congratulations. ¿Cierto? Vamos a decir acá,
hacer congratulations, usted ganó. ¿Listo? Congratulations. You are the best. You are good, ¿cierto? Usted ganó, ¿cierto? Vamos a decirle, usted ganó. You won the game. ¿Listo? Y o si no, vamos a decirle acá, sorry, you lost. Vamos a quedar así, lo siento, usted perdió. Vamos a decirle, usted perdió su tiempo. Usted perdió, you lost. ¿Listo? Ya, eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ejecutar el software, pues, mucho más rápido. Vamos a decirle acá, ingrese un número, número de 1 a 100. Vamos a ingresar acá 50. Entonces, mire, call down, ¿cierto? Entonces, me dice que quiere decir que estoy, que el número que ingresé es muy pequeño. Entonces, vamos a ingresar otro número, 70. Call down, y pucha, debe ser un número mayor. El número ingresado 100. Vamos a ingresarle aquí 90. Call up, ok, está entre 70 y 80, miércoles, y me quedan tres opciones, 70 y 80, ¿cierto? Vamos a ponerle acá 75, call down, miércoles, me queda una oportunidad, porque tengo 70, y está entre 70, dice que el call down debe ser por ahí un 70, ¿y qué? 78, you are hot, miércoles, 78, 78. Creo que me queda una sola oportunidad. 79. Ah, mierda. No, perdí. Listo. Ah, pero vamos a ver, no seamos tan pichu, ¿no? Y digámosle que cuál era el número, ¿no? Esto, your loss. Random number. The secret number is, y coloquémosle pues el número que le atiene, ¿no? No seamos tan miserables tampoco. Pues coloquémosle acá, basis number, para saber qué número es. ¿Listo? Vamos a quitar esto y vamos a volver a ejecutarlo. ¿Listo? Ticketing. Vamos a ingresar, ingrese un número 1 a 100. Y vamos a ingresar 50. Entonces, call down, no sé qué, estoy muy abajo. Vamos a ingresarle uno alto, no sé si sale un 80. Ok, 80. Call down, miércoles otra vez. Vamos a ingresarle 95. You are hot. Está entre, posiblemente, entre 90, está entre 90 y 100, ¿no? 90. Vamos a ponerle 90. Vamos a ponerle un 90. Uy, fue madre, you start hot. Entonces está entre 90 y 95. Vamos a ponerle un 93. Uy, estoy caliente. No, está entre 93, 90. Vamos a ponerle un 92. Casi le atino, papá. Estuve cerquita. El número era 90. Yo. Ah, listo. Pero mira, es un softwarecito que hicimos así. Así, muy interesante, es un juego matemático que trae, es como se pueden dar cuenta, varios de los códigos fuentes, ¿sí? De lo que tenemos, ¿listo? Señor, cuénteme. ¿Puedes probar ganando? Es que digamos, o sea, yo ahorita lo probé y gané, y me sigue apareciendo otra vez de call up. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el trabajo matemático de ganar, ¿listo? Entonces vamos a hacerle trampa al sistema, a que nos diga cuál es el ganador, porque si no, nunca le atinamos, ¿listo? Entonces vamos a decirle acá que nos muestre basis number. Listo. Vamos a decirle acá, ingrese un número 1 a 100, el número es 57, listo, 57. Ingrese un número 1 a 100, coloquemos 60, listo, para que el man entre. Ingrese un número 1 a 100 y vamos a darle 57. Congratulations, usted acaba de ganar. ¿Listo? O sea, el man le atina. ¿Listo? ¿Por qué le atina?
Listo, pero vamos a hacerlo entonces otra vez desde cero. Pues otra vez, tin, 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 18. Si yo le ingreso en ese el 18, el congratulations, usted acaba de ganar. ¿Listo? Vamos a colocarle acá. Listo. Pues sí funciona nuestro ejercicio. ¿Cuál es la situación? ¿Y qué es lo supremamente sensible? El while, ¿no? Recuerde que nosotros estamos haciendo un while entre, vale, lo alejamos un poquito. Profe, ¿podrías mostrar el comando del while? Claro, eso es lo que les voy a mostrar. Este while que tenemos aquí. Mire, ¿y sabes qué? Acá me acabo de dar cuenta de algo. Hay una variable que no necesitamos. Esta. Penguin no la necesitamos. ¿Sí? No necesitamos esa variable. ¿Por qué? Porque para nosotros, para saber que el man gana o no gana, es si cuando termina el proceso, él tiene dos opciones para ganar, ¿no? Perdón, para terminar, para salirse del ciclo, tiene dos opciones. Uno, tiene una opción, recuerden, entonces estamos haciendo, acá nuestro amigo Guay tiene dos opciones para salirse. Ya les voy a colocar acá las dos opciones. Ponérsela acá, control C, ponérsela acá un poquito más claro el texto, ¿sí? Él mantiene estas dos opciones, ¿listo? Esta intención es que tenemos acá, este while tiene este comando. Dos posibilidades para que el man se salga del ciclo de hot y caliente. Uno, que el número de, perdón, le cambiamos el color. Que el sistema, este se parece mucho, bien, ahora me quedo grande. Que el sistema, el número del sistema y el número, ay Dios mío, déme paciencia. El número del sistema y el número del usuario sean iguales. Aquí estamos haciendo la alusión de esto, mire, que sean diferentes. Mientras el número del sistema y el número del usuario sean diferentes, el man que se da en ese ciclo, en este ciclo, ahí infinitamente, ¿cierto? Y, ojo con esta, la palabra y o el and y los intentos sean mayores que cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El man ingresa acá, ¿no? Tú, ingresa el número. Aquí, mira, aquí me ingresó el número. Listo. Él llega acá. Oiga, socio, ingresó el número 18 y el sistema le quedó el 18. ¿Los números son iguales? Sí. Ah, no, entonces no entro. ¿No? Porque yo ya le... Listo. Desde, en el primer intento le atiné. Perfecto. En el primer intento le atiné y de una vez me salgo, me voy desde acá, me vengo para acá. Oiga, ¿con cuántos intentos quedaste? No, pues con 5. Ah, bueno, papi. Congratulations, hermoso o hermosa. Ganaste. Ay, no, qué pena. El número que usted ingresó es el, digamos que era 18 y usted ingresó al 5. Ah, no, entonces qué pena. Te voy a restar los intentos. Verifico el valor absoluto. Verifico si el número es positivo o negativo. Y vuelvo a pedirte el número. Y vuelve y empieza el proceso. Entonces ahí ya me quedo en ese ciclo. Si se me acaban los intentos, o sea, si en el momento en que yo no le puedo atinar, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Recuerda que la condición es AND, no es OR. Porque el OR o es esto o es esto. Lo que estoy diciendo es AND. Es esto y es esto, ¿cierto? Entonces, mientras los números sean diferentes y tengas intenciones, o sea, tenga intentos, me quedes en el ciclo, papi. Quédese allá, allá en el ciclo. Listo. Hermano, qué pena. Sus intenciones ya, sus intentos ya bajaron a cero. Mamando. Entonces usted ya no queda en el ciclo, ¡pum!, se sale para acá. ¿Con cuántos intentos quedaste? No, pues que con ceros. Ah, no, qué pena contigo. Pierdes, mi amigo. Lo siento porque tus intentos se te acabaron, entonces tú no puedes ganar. ¿Listo? Y el número que le atorras es esto. Entonces, realmente lo que hace la condición del while es cuando hacemos el AND y el OR. Eso es muy, muy, muy sensible, pero es muy valioso aprender a saber cuándo se usa, ¿cierto? Y nos funcionó. Ya tenemos acá nuestro código fuente. Lo guardamos. Venimos para acá. 838. File. Salvar. Y vamos a llamar a este amigo. ¿Cuál eran, muchachos? ¿Me acuerdan cómo llamábamos este? P1 teque 30 y qué es. ¿Alguien 32, me acuerda? 31, 32. 32, muchas gracias. P1 32. Llamémoslo cool hot number. Numbers. Listo, y ya tenemos nuestro código fuente de frío y caliente. Fernando lo hizo de una manera diferente.
Fernando lo hizo utilizando procesos de sumas y restas. También bacano, me pareció interesante esa forma. No me lo había imaginado, pero sí se puede. Entonces, hay muchas maneras, como dice uno, de aprender de programar, ¿no? Entonces, su programa con restas, con sumas, con while, con for. Lo importante es que su software sea idóneo. Entonces, ahí es cuando uno se sienta con varios ingenieros, cuando digamos que ya hay un conocimiento más avanzado. Mira, yo lo veo así. El otro dice, mire, yo lo veo así. Entonces se sientan y lo debaten. Bueno, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el proceso menos complejo? ¿Cuál es el proceso más auditable? ¿Cuál es el proceso que puede incurrir en menos errores? Entonces ahí es entrando y dice, no, nos vamos con el del ingeniero Miguel, nos vamos con el del ingeniero Juan, nos vamos con el de la ingeniera Mariana, o nos vamos con el que hizo la ingeniera Daniela y la ingeniera Paula. Listo, perfecto, ingenieras, vamos, proceden con su proyecto. Entonces el proyecto lo evalúan, lo revisan, lo valorizan. Y al final dicen, listo, nos casamos con el que dice la ingeniera Marian y la ingeniera Paula y la ingeniera Natalie. Listo. Arrancamos y empezamos todos a trabajar con ese proyecto. Pero se tienen que presentar modelos. ¿Cómo se presentan los modelos? En un C-Char, ¿sí? Porque pues hacer un modelo en DFD para un proyecto muy grande, o sea, ya para un proyecto a nivel empresarial, es muy difícil. Entonces, lo que lo hacemos es utilizando DFD. Y utilizando, les voy a mostrar cómo hacemos a nivel ya profesional. Dame esto, un temita. Aquí lo tengo. Ya lo tengo. Nosotros en ingeniería, casi ya a nivel profesional, no utilizamos mucho algoritmos. Utilizamos algo que se llaman los mockups, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, este software. Yo utilizo mucho este software se llama Balsamin. Es un software que me permite hacer mockups. ¿Qué es un mockups? Una idealización de cómo se vería el software. Entonces yo empiezo allá con el cliente. Eso es para los clientes, ¿no? No, mire, señor cliente, nosotros le vamos a crear este software que, por ejemplo, se llama SAS, es usted Colombia. Yo vengo acá donde hice ingresar al sistema, ¡pup! El man ingresa acá me bota un sistema donde va a tener una columnita, un usuario, una contraseña, donde yo vengo y lo voy acá a entrar. Después de que el man entre aquí, me va a aparecer acá un formato, tum, 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 tum. Yo vengo y le digo acá en configuración me van a aparecer opciones que yo voy a permitir crear usuarios, sedes, divisiones, facultades, voy a tener muchas opciones, o simplemente, pues, mi esposa ahí puede tener registro calificado, no sé qué. Entonces, esto es un trabajito en el cual cuando yo le muestro a un usuario, mire, así va a quedar, así que, y el usuario hace, ¡ah! ¡Qué emoción! ¿Para cuándo lo tengo? Y dice, para dentro de un año. Y ese software le vale a usted 200 millones. Sí. Esta es la parte de la que el usuario, pero este es el que usted enamora, ¿no? Con usted, diciendo, tan bonito, yo quiero. La gente se emociona y dice, súper chévere. Esto es lo que nosotros hacemos con el usuario final. Con los ingenieros con los que nos sienta uno a trabajar. Uno trabaja un software que se llama, por ejemplo, yo trabajo un software que se llama Visagi. Donde ya me siento, o sea, esto es para el administrador de empresas, para el contador público, para el abogado, para el médico, que no tienen ni idea de ingeniería y tampoco deben tenerla, ¿cierto? Cuando ustedes ya se gradúan, ustedes tienen que manejar los dos. Para el usuario funcional, o sea, para el man que no tiene ni idea, pero el que va a manejar el sistema, y para el ingeniero de sistemas. Usted tiene que tener esa capacidad de manejarlo. En ingeniería de sistemas, o sea, ya para los ingenieros, nosotros ya empezamos a manejar un software un poco más complejo que ya nos permite modelar el proceso matemático. Les voy a mostrar, por ejemplo, un trabajo mío, ya de mi trabajo personal. Cuando este man decía cargar, ¿no? Así ya cerramos un poquito cosas, porque también es que tiene huevos, ¿sí o no? La computadora es buena, pero tampoco tan mal, tan heavy. Les voy a mostrar un proyecto un poco más ya más grande. Ah, listo, mira. Este es el proyecto. Es un proyecto que estamos diseñando para una empresa donde nosotros creamos un sistema de liquidación de créditos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo le muestro a un ingeniero. Es lo que yo le digo, mire, parcero, esto no lo ve el funcional, esto lo ve el ingeniero, lo ve el ingeniero Miguel, el ingeniero Jesús, la ingeniera Marían, la ingeniera Natalie, la ingeniera Paula, la ingeniera Daniela. Les digo, venga, ingeniero Juan, ténganme un poquito de paciencia, que es que se demora un furgo, ¿no? Ingeniero Mario, vamos a desarrollar estos modulitos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. Mire que aquí ya no hay el grafiquito ese bonito. Aquí el módulo 1 de clientes, yo le doy clic derecho, le digo editar su proceso.
mira, este proyecto va a tener acá que los datos del cliente, que los datos de la empresa, que si está vinculado, que no sé qué, que el dato de contacto, que este señor va a poder ingresar, ta, 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 luego voy a necesitar esto, entonces aquí después se ingresa el módulo del cliente. Aquí este señor me va a manejar el comportamiento del cliente, cuando yo le doy clic a este subproceso, mira, ¿sí? Subprocesos. Cuando yo hablo de subproceso, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien que me diga? ¿Subproceso a qué suena? Subprograma. Muy bien, a un subprograma. Entonces, el programa principal va a tener un módulo. Ese módulo va a tener, pues yo le digo acá, ese modulito por dentro va a tener un programita interno, o sea, un programa dentro de otro programa. Sí, un programa dentro de otro programa. Ese programita por dentro va a tener todas estas cosas. Ah, mire, que si él tuvo comportamientos, que si tuvo carga castigada, que si tuvo no sé qué, ta, ta, ta. Ah, ok, perfecto. Que si vaya y mire centrales de riesgo, entonces vaya y me mire las centrales de riesgos, que tuvo el puntaje, no sé qué, que las consultas restrictivas va a generarme procesos, listo. Que vaya y mire el nivel de endeudamiento del cliente, entonces vaya y verifique el total de deuda del estado de financieros, va, 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 va. Y toda esta vaina, ¿sí? Esto es lo que uno hace. Esto es lo que yo les entrego. Esto es lo que yo le entrego a un ingeniero. Yo le entrego, ingeniero Miguel, este es su trabajo. Y el otro, el del grafiquito, el del formulario, el del clicito allá, ese es para el usuario funcional. Eso ustedes lo van a aprender a hacer más adelante con mayor tiempo y un poquito más de conocimientos que representa este tema, ¿vale? Por ahora, pues lo que nosotros hacemos es TFD. TFD nos permite ir conociendo ese universo de cosas. La idea es que ustedes cuando estén por allá en cuarto, quinto semestre, ustedes ya tengan la capacidad de manejar los dos instancias, el usuario final y el cliente allá o el ingeniero de sistema. ¿Listo? Bien, tenemos nuestro jueguito de ahorcado. Acá no, chévere. Pero no, ahorcado no, qué pena. Este es el de frío y caliente. Este jueguito nos va a permitir hacer otro ejercicio. Ya les voy a mostrar cuál ejercicio es el que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer... Mira, vamos a hacer este programita. Nos vamos a hacer este programita. Vamos a hacer un programa de password. Un programa de password que nos va a permitir, como cuando uno ingresa a cualquier software, ¿no? Facebook, a Google o a cualquier otra, que nos va a pedir una contraseña. Y esa contraseña, por ahora, vamos a manejarla en los tres textos que aparecen aquí. Entonces, la contraseña para acceder al sistema es 352 o 259 o 569. ¿Listo? El sistema va a tener varios límites. Uno, que la contraseña va a tener máximos intentos, tres intentos máximos. Si no tiene eso, si no logra en tres intentos ingresar la contraseña, me tiene que arrojar un error que diga, entonces, sí. Si se logra con éxito, o sea, si lo... vamos a ponerla acá. Listo. Dos opciones. ¿Listo? Dos opciones. ¿Listo? Vamos a tener la primera, que vamos a decirle que fue con éxito. O sea, ingreso exitoso. Exitoso. Donde le vamos a decir al usuario, bienvenido. Bienvenido al sistema. Sistema. ¿Listo? Y ingreso fallido. Fallido. ¿Sí? Que el ingreso fallido es cuando, pues, usted intentó ya tres veces y no lo lograste. Entonces, te bota un error que dice error. 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 Intentos inválidos, intentos superados, intentos límites superados, superados. Su acceso se bloqueará por 3 horas. ¿Listo? Eso sucede mucho a nivel empresarial. Por ejemplo, la gente se va a vacaciones, y llega nuevamente a trabajar y... Miércoles, ¿cómo era la contraseña de mi sistema? Se me olvidó. Entonces la gente empieza a intentar una vez, dos veces, tres veces. Y a la tercera vez el sistema se bloquea. ¿Por qué? Porque puede ser un intento fraudulento de ingresar al sistema. Entonces te bloquea y
mamandiches, no te deja pasar y de una vez se bloquea y de una vez genera unas alertas allá a los sistemas de auditoría diciéndole, oiga, el usuario miguel.andres@usatoto.co está intentando ingresar y se bloqueó la cuenta por 3 horas. Por favor, ponga la atención a ese man que está intentando ingresar. Puede ser que sea el señor Miguel, pues ahí es cuando se lo llaman. Buenas, señor Fernando Flores, hablamos aquí del banco, pipipipi. Es que estamos reportando que usted ha intentado entrar 3 veces al sistema y no ha podido. ¿Está usted presentando problemas? Entonces, no, yo no estoy intentando. No, ¿qué pasó? Ah, bueno, entonces muchas gracias por su reporte. Entonces, usted está intentando falsificarle o intentando entrar a su cuenta bancaria o intentando su cuenta personal. Entonces, de alguna vez se genera un sistema de alertas para que se pueda manejar. Eso están haciendo los bancos. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en un banco en Colombia que cuando yo hago una transacción de más de cierta cantidad, me llaman. Señor Luis Fernando, buenas noches. Es que se acaba de reportar hace 2 minutos que usted hizo una compra por tanto dinero. ¿Usted fue quien la hizo? Sí, señor, yo la hice. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Esto me salvó el año pasado, en pandemia, de que me robaran 10 millones de pesos. ¿Qué tal la cifra, muchachos? 10 millones de pesos, casi me da un infarto. Cuando me llaman el banco a las 10 de la noche. Brr, número ahí. Aló, disculpe, señor Luis Fernando, hablamos del banco tal. Yo sí, ¿con quién hablo? Con ta. Por favor, me da su acceso, su contraseña, su validación. Entonces, yo entro a un sistema especial del banco y el banco me dice, sí, esa es la persona que te está llamando. Ok, cuénteme. Es que, señor Luis Fernando, en este momento se reporta una compra por 10 millones. Dios mío, paciencia. Vamos a ver si usted acá. No, yo estaba durmiendo, por Dios santo. No, listo. Entonces, de una vez en general, reporte a la central de riesgo, al sistema de auditoría. Se me hizo el descuento de la cuenta, casi me da un infarto. Pero al mes me llegó una notificación diciendo que me pedían disculpas, que la compra no se había realizado, que fue un intento fraudulento de una compra por allá en Taiwán, no sé, Singapur, por esas vainas, de compra de bitcoins. ¡Qué belleza! Entonces, esas son las cositas que nosotros como ingenieros ayudamos a la gente a salvar la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este softwarecito que dice, vamos a crear un software que te permite ingresar máximo 3 veces una contraseña y después de la tercera vez, o sea, cuando haga la cuarta, me tiene que botar un error diciéndome, qué pena, intento fallido, ¿sí? O si ya entre los primeros intentos, los primeros 3 intentos, el mal logra entrar, entonces bienvenido al sistema. Eso es todo lo que vamos a hacer para el proceso. Así que, ¿monas qué? Ah, son 9, ya nos acabó el tiempo. Señores, para mañana este ejercicio, ¿listo? Mañana terminamos con DFD, mañana terminamos con DFD y mañana vamos a empezar a hacer el proceso de instalación de nuestro sistema. El software que vamos a manejar, entonces, por favor, para mañana, 2 cositas. ¿Listo? Para mañana me hacen el favor y se me descargan en sus computadoras personales o en sus portátiles, que sea un software que se llama IntelliJ JIDEA. Este softwarecito, por favor, se lo descarguen. Este es uno de los software personalmente mejor, o los frameworks mejor diseñados. Entonces, vienen acá a esto. Entonces, vienen acá a IntelliJ IDEA para trabajar. Aquí vamos a trabajar Java, aquí vamos a trabajar PHP, aquí vamos a trabajar una cantidad de textos de proyectos muy interesantes. Entonces, se vienen a esta paginita de JBrain. JBrain es la empresa que creadora de este software llamado IntelliJ IDEA, que nos va a permitir. Vienen acá donde dice descargar. Y aquí en descargar, pues lo van a descargar para, en estos momentos, pues el que tenga Windows, pues, que son, todos tenemos Windows, pues lo descargamos, ¿listo? Si tienen Mac, pues también aquí está el proceso. Si tienen, pues le damos acá simplemente descargar, pero descargamos la versión Community, por favor, la versión Community. Es para desarrollos en Java y para desarrollar sistemas en Android. ¿Android qué es? Pues para trabajar todo lo que es la parte de aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, vamos a descargar. ¿Qué diferencias tiene entre una y una? ¿Listo? Que tiene la Ultimate y no sé qué. Descárguense por ahora las dos, por favor. Descárguense esta y esta, ¿vale? No tiene ninguna diferencia con respecto. Voy a ver si nosotros como estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, creo que tenemos acceso a esta. Tenemos una adquisición de Ultimate por ser nosotros estudiantes de la facultad. Pero no les confirmo mañana. Yo sé que tengo acceso porque yo la tengo. Yo tengo la Ultimate por ser profesor de la Santo Tomás. Pero es que hay que hacer un truquito. Hay una
cosita ahí con respecto al código fuente, perdón, con el esto, email de la universidad para que nos lo pruebe. Por ahora, descarguemos la versión community y después, si quieren, nos migramos para la versión ultimate cuando tengamos claro. Entonces, descarguen la versión community, la descargan, no la instalen, espérenme mañana y lo hacemos entre todos, ¿vale? Descargadita, ahí funcionando. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar Java, Kotlin, Groovy, Scala, vamos a trabajar para Android, vamos a trabajar Maven, Rally, vamos a trabajar Git, bueno, una cantidad de cosas súper chéveres para todo lo que vamos a necesitar. Ya la versión Ultimate, pues traen unas cositas mucho más chéveres, ¿no? JavaScript, Sprite, manejo de bases de datos, una cantidad de cosas más que eso por ahora no lo van a necesitar, lo van a necesitar por allá en cuarto o quinto semestre. Entonces, por ahora, con la community, podemos trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? ¿No? ¿El software del abarcado, ese lo hacemos mañana o...? Sí, eso vamos a intentar hacerlo mañana. Mañana terminamos con el del abarcado, hacemos la instalación de IntelliJ IDEA y esto arrancamos de ahí. Mañana empezamos a hacer el de IntelliJ IDEA, así que así, rapidito, ¿vale? Mañana ya empezamos a trabajar código fuente, o sea, ya nos alejamos de nuestro amigo esto, DFD, nos despedimos, le decimos gracias por enseñarnos, eres un amor, eres un príncipe, pero hasta acá llegamos tú y yo. Esto no eres tú, soy yo. Entonces nos retiramos de ese tema y pasamos a trabajar ya a punto, o sea, ya a desarrollar código fuente, a Maheri, ya un proyecto mucho más completo, un proyecto ya más a nivel empresarial o a nivel profesional, perdón. ¿Listo? Ya mañana arrancamos un tema mucho más complejo. ¿Listo? Ya con lo que llevamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá o está todo claro? Si tienen dudas, muchachos, muchachas, señores, señoritas, por favor, háganmela llegar. Profe, no lo entiendo. Profe, es que pucha, no me entra el conocimiento ni con vaselina. Por favor, téngame paciencia. Listo, hagamos una, ¿cómo es? Una tutoría por aparte, veámonos a las 6 de la tarde, hagámosle, pero no se me queden con la deuda. No entiendo, no me funciona, no, porque este es un proceso, eso es como aprender a hablar otro idioma. Eso toca de a poquito embarrarlas, volver a probar, embarrarlas, hasta que por fin le damos y la cogemos y le trabajamos. Mucha paciencia. Hay unos que son súper pilosos, otros que no son tan, como tan duros, y otros que nos tocó a nosotros de a poquito. Yo soy de los que me tocó así, pasito a pasito, y muchas veces yo dije, no, está mi familia, ingeniería de sistema, no es, no, parce, yo, esta mierda no es lo mío. No es lo mío. Yo veía que mis compañeros así, marica, cogían y hacían software, y yo, estos manes, ¿cómo hacen eso miércoles? No me cabía en la cabeza. Yo aprendí que a mí me tocaba con matachitos. Toca hacer puros matachitos. Hay gente que no, hay gente que coge la idea y de una vez, tin, y se sienta, no, yo necesito hacer el matachito, el dibujito, la rayita, eso que ustedes me ven en clase, yo necesito hacerlo, porque si no lo hago, me pierdo. Y eso me ha funcionado en ingeniería, eso me ha funcionado en mi vida profesional, y entonces al que le gusta eso, le sabe. Entonces, listo. Entonces, no es para motivarlos que ofrezco. Yo también me di una experiencia que decía, esto poco se come, esto por quien sea, no, entonces no, tú te pones, lo haces y haces, hermano, y logras cosas chéveres, chinitas, algo, listo. Señores, señoritas, ha sido un placer empezar esta semana clases para todo el proceso. A ver, unas cositas antes de que nos vayamos.